Les estamos dando la bienvenida a otra producción internacional de Costumbres Rurales. Lo hacemos hoy desde el norte de Alemania, obviamente desde la zona rural, en un establecimiento muy particular. Una suerte de clínica de caballos donde atiende este doctor, una persona que aparentemente tiene la condición y la capacidad de reconocer problemas óseos y corregirlos en animales de semejante tamaño, un quiropráctico de caballos. Vamos a mostrarles de qué se trata. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción internacional y su gente. Filsum es una población de poco más de 2.000 habitantes, situada en la región noroeste de Alemania conocida como Bajo Sajonia. En la Frisia Oriental, zona de producción agropecuaria a pocos kilómetros del Mar del Norte, encontramos el establecimiento de Tame Hanken, un sanador de animales o quiropráctico, que se ha hecho famoso a nivel internacional por su increíble capacidad para rehabilitar físicamente a los caballos mediante el uso de la quiropraxia, habilidad por la que se ha ganado de modo simpático el título de El Rompehuesos. Un gran ser humano, en todos sus sentidos, que dice tener el arte de la sensación nerviosa en la sangre de sus manos, las que mágicamente se deslizan por el cuerpo de los equinos cual si fueran un escáner natural, pudiendo detectar desviaciones o malformaciones óseas que derivan en traumas musculares, en ocasiones intratables para la medicina veterinaria tradicional, habiendo salvado a la fecha a miles y miles de caballos de un sacrificio obligado. Obviamente, para aventurarse a una especialidad tan particular, debió reunir una suma de condiciones. Algunas de ellas adquiridas con el paso de los años, pero la mayor parte de carácter innato. Aber ihr macht den Fehler denn ja auch. Wer dem Schmied das Pferd vorgeführt? Also die Grundvoraussetzung sollte angeboren sein. A ver, la condición básica se debe traer desde la cuna y esta es la sensibilidad. Esa es la llave para toda esta cuestión. Por ejemplo, un aprendiz mío domina muy bien la sensibilidad, pero todavía le queda aprender el resto y eso le va a llevar aún un poco más de tiempo. Tampoco fui nunca de creer que lo sé todo. Cada día aprendo algo nuevo sobre el tema. Las oportunidades en esta profesión, como en cualquier otra, se encuentran en el hecho de desarrollar nuevos métodos de sanación para caballos o cualquier tipo de animal antes que otros lo hagan, ya que nadie es tonto y se sabe que el secreto es innovar. Gangbar zu machen, gesund zu machen. La quiropraxia es una técnica que por medio de manipulación manual se encarga de colocar, ya sean vértebras o articulaciones de huesos largos, en su posición original, que es la más óptima. En estas manipulaciones se requiere aplicar una presión determinada, a una velocidad determinada y con un ángulo determinado para que el ajuste sea correcto. La quiropraxia mal aplicada puede tener consecuencias graves, ya que estamos trabajando colateralmente con los troncos nerviosos que salen de la columna vertebral, por lo que se debe contactar siempre a profesionales verdaderamente calificados. Conocemos muchos humanos que, por desconocimiento o quizás por incredulidad, jamás se entregarían a las manos de un quiropráctico. Quizás la decisión es un poco más fácil cuando se trata de nuestro caballo, pero en ambos casos se trata de creer o no creer. Lo cierto es que para poder realizar esto, además de una condición particular, hay detrás mucho conocimiento, mucha experiencia y sobre todo una gran observación acerca del comportamiento de los animales. Rania, the horse fell down twice. Rania, la yegua, se cayó dos veces con su dueña y conmigo, y quisimos que Tame Hanken la revisara, así que vinimos aquí. Él es famoso en Alemania, tiene su propio programa de TV y la gente de los caballos lo conocen. Encontramos el problema, está en sus vasos, tenemos que hacérselos cortar. Es mi primera vez y creo que él hace un buen trabajo. Estamos de mejor ánimo y por ende, el caballo está mejor.
Lo nuestro es básicamente simple. En esta región, donde me llaman el rompehuesos, nos ocupamos de la salud de los animales. Para ser más concretos, trabajamos todo lo que sea desintoxicación, músculos, esqueleto, todo está incluido. De hecho, tenemos en la zona de la costa un par de familias con experiencia en el tema. Tienen un ojo muy preciso para ver dónde están los problemas y, bueno, termina siendo grato el trabajo en conjunto para ayudar a animales como así también a seres humanos. La quiropraxia teóricamente se puede realizar en cualquier animal vertebrado, aunque, por lógica, se practica más en animales domésticos, especialmente en los de compañía, como son perros, gatos y caballos. Para reconocer sus dolencias, Tame demuestra primero un gran amor hacia ellos. Luego se vale de antiguas recetas de curación, sabios consejos y trucos personales adquiridos con la experiencia de tantos años en la actividad. Cuando un nervio se encuentra bloqueado, es decir, donde el nervio se ve afectado, uno siente una especie de irradiación y eso es precisamente lo que uno busca en el animal que está atendiendo. Es como cuando un niño se quema un dedo o se congela su lengua con hielo. Uno puede ver luego cómo quedó afectada esa zona nerviosa. En el caso de los caballos, primero debo escuchar el ruido de los pasos. Luego debo mirar cómo el animal cabalga. Recién ahí puedo ver dónde está el daño que se le ha causado. Por darte un ejemplo, un mal herrero, un mal talabartero, mala colocación de la dentadura, cualquier cosa que podamos hacer en torno al animal puede ser peligrosa si no se tiene gente capacitada y con conocimientos del tema. De no ser así, no importa que sea lo que se haga, el animal se va a enfermar una y otra vez. Dass das Pferd immer auf den Fuß von der Frau getreten ist und sie in der Küche dann immer, wenn sie die Suppe geholt hat, die Schweinerei gemacht hat. Tiempo de compartir una pausa comercial, pero regresamos en instantes con más de esta nueva producción internacional de costumbres rurales desde el norte de Alemania, conociendo a Tame Hanken, quiropráctico de caballos, el famoso rompehuesos germano.